Hola, ¿qué tal? Buenas noches, profesor. Gabriela Matamoros para Fútbol de Tacón. ¿Qué sensaciones le deja este partido que en dos ocasiones tenía el San Francisco arriba en los dos primeros minutos de cada uno de los tiempos? Frustración, impotencia, obviamente triste porque creo que el equipo lo hizo bien. Un descuido en el último, faltando 3-4 minutos, obviamente eso nos costó la victoria. Un empate afuera de casa era buen negocio. Pero obviamente esa frustración de perder en esa manera, después de todo el esfuerzo de los jugadores. Buenas noches, profesor Carlos Castellano, de Diario 10. Esa frustración, profe, realmente la pasa usted o la está viviendo por lo que ya estaba viviendo y la vuelta que le había dado al partido. Sí, yo creo que primero cuando tú empiezas bien, bonito gol en los primeros minutos. Después tiene un par de oportunidades también. Empata rapidito y después 2-1. Empezando el segundo tiempo, me gustó de la actitud del equipo. Vino con unas ganas de buscar el empate. De nuevo, bueno, muy, muy bonito gol para el empate. Y de allí, pues, ida y vuelta. La bola por arriba, uff, esa bola siempre es lanzando, lanzando, lanzando. Era bastante complicado para defender con jugadores que parecían jugadores de la NBA, muy alto, y ese fútbol por arriba, bueno, aquí no costó. Un gusto saludarle, profesor Stemper, Gerardo Bustillo para Mi Pasión HN. Sabemos que el fuerte de Motagua es ese, el juego aéreo, así les hizo daño hoy. ¿Tenía estudiado Motagua que era así su fuerte y qué le pareció realmente el equipo azul? ¿Era lo que se imaginaba? Sí, no, no hay nada nuevo que vimos allí. Sabemos que ellos le juegan directo, tiene jugadores altos, busca tiros libres, tiros esquinas, varios, y apuesta para ese estilo de fútbol. Yo creo que era. Después de tanta, lanzando tanta, se notó que la defensa, después de tanto trabajo, concentración y ganando esa batalla, ese segundito de falta de concentración no costó, porque yo creo que la fatiga entró un poquito de ahí. Y que era dolor de cabeza también. Buenas noches, profesor Stemper, lo da Irma Irma para ese Sport. Profesor, ¿con qué se queda de su equipo esta noche, profe? Y también, si era lo que esperaba de Motagua, con lo que menciona, con el tema de lanzar el balón, ¿eso era lo que esperaba, lo que había estudiado de este Motagua? Buenas Sí, noches. y yo sé de dónde viene la pregunta. Si estaba estudiado, ¿por qué nosotros no? Tal vez podemos a buscar otra manera de ganar esa bola, pero nosotros tenemos lo que tenemos. Un plantel chico, se vio en la banca. Pero también hablé con los jugadores y me quedo con esta sensación de que Motagua tiene 3 puntos, Diriaén tiene 3 puntos, nos toca jugar con Diriaén en casa la próxima semana y ganando ese partido estamos en la pelea. Buenas noches, profe. Por aquí, Cristel Osorio para ICN Sports. Usted en la previa mencionaba que Motagua estaba dormido y que no iba a despertar para este partido. ¿Fue caso contrario que sí lo hizo y se esperaba esto de Motagua? Hasta cierto punto, sí. Jugando en casa con su público, después de todo lo que ha pasado, yo creo que todos los elementos estaban ahí para que Motagua pudiera reivindicarse para el frente de su público. No, no me sorprende. Y por eso, contento y orgullo del equipo que pudiera manejar ese fútbol. Buenas noches, profesor Ricardo Torres de Tigo Sports. Al perder el primer partido para San Francisco, ¿cuál es la sensación de que parece muy inclinado para poder estar en la siguiente fase o cómo lo ve usted? Sí, bastante.
No vamos a perder la fe. Es un partido, como acabo de mencionar, tenemos que ganar o ganar el próximo partido con el equipo de Nicaragua. Y lo que he visto de mi equipo, cómo se reaccionaron, cómo se jugaron de nuevo con un plantel reducido, me gustó. Y creo que si podemos jugar en la misma manera y tratar de corregir esos pequeños errorcitos, vamos a estar bien. Por acá, profe, buenas noches. Jorge Fernández, Deportes TVC. Profe, usted es un hombre de fútbol, aquí en el área conoce muy bien, ha estado en clubes y selecciones. A nivel de clubes, sucede una cosa y a nivel de selecciones otra con respecto al fútbol Panamá-Honduras. ¿Dónde pasa la diferencia entre una u otra cosa, considerando que, por ejemplo, el CAI vino San Francisco perdió, pero la selección de Panamá está lejos, siendo superior al resto del área en Centroamérica? Yo creo que en la última conferencia de prensa tocó este punto, donde en realidad yo no veo mucha diferencia entre los dos países a nivel de clubes en el fútbol. El juego hoy era tú a tú, pero la diferencia es un plantel grande, pagan bien, se puede contratar extranjeros de muy buena calidad. Panamá no está ni cerca de estar en ese mismo rango de los salarios. Hay infraestructura, hay estadios, y en la infraestructura del fútbol panameño a nivel de clubes es muy pobre. Muy buenas noches, profe. José Oliva, de Fútbol a la Carta, de Repremarcas TV. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué análisis le deja este encuentro tras ser la primera jornada de ustedes y enfrentar a un rival como es Motagua, y cómo arreglar esos daños que le hizo Motagua en juego aéreo? Bueno, creo que vamos a tener un estilo de fútbol totalmente diferente con el equipo de Nicaragua. De nuevo, nosotros hemos visto el primer partido en un equipo que juega muy bien, muy bien. Pero la sensación, como acabo de mencionar, era que esa frustración de dejar un empate salir de nuestras manos, cuando creo que el equipo merecía ese empate. Buenas noches, Claudia Navarro, de Fútbol en Acción. Yo quería preguntarle, en su planteamiento estratégico, ¿cuál diría usted que es la variable que más le gustó de su equipo y cuál fue la que más le impresionó de Motagua? Yo creo que en el primer tiempo lo que me gustó de Motagua fue en las transiciones. En la transición ofensiva es muy rápido. Llegaron por las bandas rápido, mandaron los cruces rápido, y eso fue algo del estilo del juego, que esa velocidad en las transiciones era en el primer tiempo nos costó, pero en el segundo tiempo se arregló mucho mejor. De mi equipo, o sea, los jugadores están tristes, sienten que ellos merecían un empate. Y nosotros también pensamos que con el empate podía ser un marcador justo, pero no es así. Buenas noches, profe. Le saluda Belinda Roca, de Tiki Taka HN. Pese a la derrota, ¿qué aspecto positivo puede destacar de su equipo? La manera que jugamos, la manera que luchamos, la manera que pudimos en periodo jugar bien, a mantener posesión de la bola, a Y en el juego en sí, creo que Motagua no fue superior que nosotros, a pesar del resultado. Por eso me salgo aquí con obviamente el enojo de perder, que es normal, pero también sacando las cosas positivas, es que el próximo juego nosotros tenemos otra oportunidad para meternos en la batalla para la siguiente ronda.